Y mis canciones no son mías. Por diferentes razones, durante casi 10 años he cantado desengaños, rebeldías e ilusiones. Estas fueron mis canciones durante todo ese tiempo. Algunas las llevó el viento y otras dejaron memoria, pero el tiempo no es la historia ni la vida es pensamiento. Yo no canté para ustedes la canción que más quisiera. Si por un milagro fuera capaz de informarla ahora, sepan que sin más demora que la de extender la mano, hablaría de los muertos, los fusilados, los presos, los explotados de milico y de paisano. Yo no he cantado las duras consignas que se riman al reparo de este pueblo vigilante, ni canté el verso rampante del poeta consagrado. Pero más que nada, claro que mi canción más madura será la que cante puras canciones, que ya son muchas, del compañero que lucha sin pistola en la cintura. Hasta siempre, compañeros. Sepan que tenía más ganas de decir estas macanas que de cantar. Lo primero para mí es el pueblo entero, verdadero soberano, cantando para sí mismo, que marcha en su descendencia y nos lleva de la mano. Gracias. Thank you.
los ciegos, haciendo resistencia, no puede ser posible los artistas que en un país como este, los jóvenes colombianos no tengan oportunidad de trabajo, de estudio, de salud. ¡Presidente!